Buenas tardes, compañeros. Siendo las 12 horas con 43 minutos del día lunes 21 de agosto del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias y hacienda municipal y presupuestos, reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa. No se la van a valer. Administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Protección civil, seguridad y prevención ciudadana. Y cultura, educación e innovación tecnológica. Y en términos del artículo 60 del reglamento para funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del quórum legal, le solicito a la secretaria técnica, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso, regidores. Como le indica la presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente municipal, Sergio Armando Chávez Darrales. Síndico municipal, licenciado Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Déjame. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Enrique Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Marta Estela Arismendi Cocona. Una presentación, me quedo por un momento. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Con la representación, presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Regidora Dulce Yunoy García Venegas. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 9 regidores integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, se da cuenta de la presencia de las regidoras Guadalupe Villaseñor Fonseca, que solicitó adherirse a los trabajos del acuerdo 516 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023. Asimismo, de la regidora Rocío Acosta Cervantes, quien solicitó adherirse a los trabajos del acuerdo 188 de la sesión ordinaria de fecha 27 de julio del año 2023. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas en el equipo de la pandemia. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar la existencia del quórum, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inexistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúen con el orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 24 de julio del año. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Número 1. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 516 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023, que tiene por objeto la conformación e instalación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el trabajo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante la creación del reglamento interno. 2. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 729 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto la adquisición de 3 unidades para la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 3. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 744 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de otorgar el incentivo Héroes sin Capa a los elementos de protección civil y bomberos del municipio como reconocimiento y agradecimiento por su destacada labor. 4. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 730 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto se adquieran 2 unidades para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. 5. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 651
de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de contratación de elementos operativos adicionales para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, y asimismo se considere la adquisición de más unidades para el parque vehicular oficial en el presupuesto de egresos 2024. 6. Proyecto de dictamen del turno comisión número 737 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto autorizar la colocación de dos bustos y una escultura de bronce, los cuales actualmente están en resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal. 7. Proyecto de dictamen del turno comisión número 556 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto gestionar arrendamiento de una máquina excavadora de tipo CAT 320, así como tres camiones tipo Volvo. 8. Proyecto de dictamen del turno comisión número 788 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de junio del año 2023, que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público y la venta del inventario municipal de 205 artículos de equipo de oficina y de cómputo que resulten obsoletos y o en desuso. 9. Proyecto de dictamen del turno comisión número 789 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto el estudio del proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 y proyecto de tablas de valores para el municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, y se ha remitido al honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 10. Iniciativa por dispensa del trámite que tiene por objeto se autoriza la desincorporación del dominio público e incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles que se encuentran afectos, 27 vehículos de propiedad municipal que fueron determinados como de incostable reparación. Quinto, asuntos generales. Punto 1, presentación del segundo informe anual de actividades de la Comisión Edilicia Permanente de Hacienda Municipal y Presupuestos. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Como instruye el presidente, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 24 de julio del año 2. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponerse ahorita la lectura y les solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos que quien esté a favor de la misma lo manifieste de manera económica levantando su mano. Los de Hacienda, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día. Como instruye el presidente, como punto número 1 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen del turno comisión número 516 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de enero del año en curso, que tiene por objeto la conformación e instalación de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene en el trabajo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante la creación del reglamento interno. Es una iniciativa presentada por el síndico municipal Nicolás Maestro Landeros. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este tema. ¿Síndico? Bien. No. Les solicito... Les solicito si lo tienen a bien aprobarlo, manifiesten de manera económica levantando su mano. Reglamentos y Hacienda Municipal, por favor. Transparencia y revisión de cuentas. Bien. Aprobado. Para antes, comentarle como presidente de la Comisión de Haciendas, hace unos momentos aprobamos unos acuerdos donde es necesaria la decisión de la Comisión para efecto de que queden también reflejados en el tema presupuesto de ingresos, la ley de ingresos que aprobamos ahorita en la sesión, y es importante la adhesión para que quede también aceptado porque genera algunas figuras en el tema, sin cuidando la parte pues que nos recomendaron de que no genere ingresos ni mucho menos. Sí, le comento, síndico,
ahorita platicando con mi asesora, pues me platica ella que ya sacaron por parte del reglamento, se ha aprobado estas iniciativas. Si quieren, lo tocamos al final como asuntos varios, la comisión de Hacienda. Y de ahí ya podemos emitir el voto. Bien, entonces volviendo a este tema, solicito nuevamente la votación. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está votado? Okay. Bien, le agradecemos a la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales y a Transparencia y Rendición de Cuentas por su asistencia. Que se pueden claro, integrar los integrantes de estas comisiones. Muchas gracias. Yo me quedo con cultura, ¿no? Continúe con el orden del día, por favor. Sí, presidenta. Como punto número 2 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno comisión número 729 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2016, que tiene por objeto la adquisición de 3 unidades para la dirección de protección civil y bomberos. Es una iniciativa presentada por el regidor Manuel Nájera. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz. No, nomás, gracias, presidenta. Nada más aprovechar el tiempo para decirles pues que en la Dirección de Protección Civil y Bomberos sí ocupamos los vehículos. Toda la vida, desde que yo fui director 3 veces de la institución, llegué a este municipio en el 2003, estaba el presidente municipal Vicente Vargas. Y siempre han tenido vehículos que fueron patrullas, Y realmente pues ya, si hoy hay un evento, pues sí prende el vehículo, pero pues la verdad es que no es garantía ni que llegue. Por eso hemos solicitado a la Comisión de Hacienda, los plenos del Ayuntamiento, la adquisición de 3 vehículos nuevos que no hayan sido patrullas. Realmente, con todo respeto, si nos van a asignar patrullas, mejor no queremos nada. Que tengan que ser vehículos totalmente nuevos para el funcionamiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. ¿Es cuánto? Mañana va a haber un evento de Protección Civil y Bomberos para entrega de equipamiento y otros utensilios. Igual la iniciativa del compañero Nájera se va para estudio al presupuesto de egresos para que sea integrado en el mismo. ¿Sí? Bien. De ser así, les solicito a mis compañeros integrantes de las comisiones de Hacienda y Protección Civil, si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Claro, sí, presidente. Como punto número 3 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno comisión número 744 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023. Tiene por objeto la propuesta de otorgar el incentivo Héroes sin Capa a los elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tonalá, como reconocimiento y agradecimiento por su destacada labor. Es una iniciativa presentada por la regidora Dulce, Yumoe García Venegas, que está aquí presente. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos. Les pregunto a mis compañeros si quieren hacer uso de la voz. Adelante, regidora. Como voz informativa únicamente, vamos a hacer el replanteamiento de la iniciativa para poder trabajarlo en diciembre con la ley de ingresos. Perfecto. Sí, el planteamiento como se realizó, la forma que viene establecida, nos comenta el tesorero, que de acuerdo a lo que establece la ley de disciplina financiera no es viable. Pero lo pueden volver a presentar en otro sentido. Tal vez ahí sería bueno acercarse con el tesorero para que él nos diga cuál sería la ruta legal para que pueda ser favorable. Si es de aprobarse, les pregunto a mis compañeros integrantes de las comisiones de Hacienda y Protección Civil, si es de aprobarse, lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Bueno, señor presidente, como punto número 4, el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno comisión número 730 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2012, que tiene por objeto se adquieran 2 unidades para la Comisaría de Seguridad Pública. ¿Dos? 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 ¿Dos?
Igual va el desecho. Ah, bueno, estaba preocupado. Es una iniciativa presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si quieren hacer uso de la voz. Bueno, es que fueron ya adquiridas a través de los contratos de arrendamiento. Entonces la iniciativa está cumplida, por eso es que se van a desechar. Sí, ya se cumplió con ese punto. Bien, les pregunto si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano a los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Seguridad Pública y Prevención Ciudadana. Si es de aprobarse, lo manifiesten, por favor. Aprobado. Los compañeros de Protección Civil ya fueron agotados los temas. Con el señor presidente, como punto número 5, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 651 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de contratación de elementos operativos adicionales para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, y asimismo se considera la adquisición de más unidades para el parque vehicular oficial en el presupuesto de egresos de 2024. Esta iniciativa presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez es el proyecto de dictamen que se les hizo llegar. De la misma manera se va a estudio para el proyecto de presupuesto de egresos y les pregunto si quieren hacer uso de la voz al mismo. De igual forma, en la contratación de más elementos, bueno, hemos tenido gente que se ha estado dando de baja, X cuestiones en seguridad pública, otros que se van ya pensionados y otros que lamentablemente han fallecido y no se han repuesto estas plazas. Entonces, quedan faltantes y vacantes de la plantilla de la comisaría. Y esto genera pues que a veces no ni completemos ya algunas patrullas para su rutina, ¿no? Entonces, es por ello que se está solicitando que se contrate el mínimo el personal que estaba, pero que por diferentes causas ya no se encuentra. Bien, eso se va a ir a estudios en el presupuesto de ingresos para contratación de nuevo personal, porque en la iniciativa dice contratación de nuevas personas, o sea, y una modificación de plantilla. En el caso de lo que solicita el regidor, pues sería hacerme un exacto presidente municipal en ese sentido. Bueno, se pone a votación a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Hacienda Municipal. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día y le damos las gracias a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. Gracias. Gracias. Los de Protección Civil también les damos gracias. Continúe con el orden del día. Con el señor presidente, como punto número 6, el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 737 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto autorizar la colocación de dos bustos y una escultura de bronce, los cuales actualmente se encuentran en los cuartos de la dirección de Esa es una iniciativa presentada por su servidora. El proyecto de dictamen se cumplió con anterioridad. Y les pregunto si quieren hacer uso de la voz. Les solicito a los compañeros integrantes de las comisiones de Cultura, Educación y Innovación Tecnológica y a los de Hacienda, si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día. Les damos las gracias a los compañeros integrantes de Cultura. Gracias. Y nos quedamos con los integrantes de Hacienda.
Hola, Víctor. Adiós. Voten por el verde, no se les olvide. Gracias, señores. Ay, no. Ya sé, le vamos a meter una queja en el INE. Eso no se vale. Coacción al voto. Bien, nos quedamos los de Hacienda, los pues que se quieran quedar, Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto gestionar arrendamiento de una máquina excavadora de tipo CAR 320, así como tres camiones tipo volteo. De la misma manera, esta iniciativa fue presentada por el regidor Nájera Martínez y fue circulada con anterioridad, y les pregunto a los compañeros si quieren hacer uso de la voz. Bien, si es de aprobarse, le solicito a los compañeros de Hacienda si lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día. Bueno, señor presidente, como punto número 8 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno comisión número 788 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de del año 2023, que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal de 205 artículos de equipos de oficina y de cómputo que resultan obsoletos y o en desuso. Esta iniciativa la presentó su servidora. Es el proyecto de dictamen que se les hizo llegar con anterioridad. Son 205 artículos de oficina que se encuentran completamente en desuso y que los compañeros asesores acudieron a verificar el punto y los utensilios. Si es de aprobarse, le solicito de manera económica, levanten su mano, por favor. Aprobado, continúe con el orden del día. Bueno, señor presidente, como punto número 9, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno comisión número 789 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto el estudio del proyecto de ley de ingresos para el impuesto fiscal de 2024, proyecto de tabla de valores para el municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, y se ha remitido al honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Bien, esta iniciativa es presentada por su servidora. Es el dictamen de la ley de ingresos y tablas de valores. Quien quiera hacer uso de la voz, que manifieste levantando su mano para dar el orden, por favor. Adelante, regidor. Yo nada más, mi voto va a ser a favor en lo general y en lo particular va a ser una abstención en cuanto al capítulo segundo, artículo 69. ¿Se puede votar así? Ya. Nada más para que. ¿Alguien más? Como voz informativa únicamente, no voto yo en la comisión, pero sí externarlo. Tuvimos una mesa de trabajo donde ahí expusimos algunos temas de la propuesta, y a lo que yo entendí, esta servidora, fue que iba a haber una contrapropuesta del área de tesorería para ver la viabilidad de las modificaciones que se presentaron, y no lo hubo. Entonces, pues que quede nada más registrado ahí en acta, pues, que no hubo respuesta. Bien, siendo así, ponemos a consideración de los integrantes de Hacienda su aprobación. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano, por favor. Aprobado con las observaciones de la regidora de Hacienda. Continuamos con el orden del día, por favor. Bueno, señor presidente, como punto número 10, el cuarto punto del orden del día es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se encontraban objetos de 27 vehículos de propiedad municipal que fueron determinados como de incostable reparación. De igual manera, estos vehículos fueron los asesores al punto a verlos, ya tienen constancia, y les pregunto si quieren hacer uso de la voz en relación a este tema. Una pregunta nada más. Cuando lo platicaba contigo, presidenta de la comisión, del tema de los
los bienes inmuebles que había por parte de que teníamos, perdón, en comodato del gobierno del estado, me dijeron que ya había quedado, ¿verdad? Ya se había hecho todo ese proceso. Esto que se va a dar de baja, todo es municipal, no hay unos que estén en comodato y que ya sean parte del inventario del municipio y que estamos aprovechando también para pues de una vez lo que no sirva, darlo de baja. Esos ya están etiquetados como municipales, todos están como municipales. De hecho, sí se hizo el trámite, pero todavía nos decía el licenciado Jesús Orozco que falta que nos den la constancia de que los documentos que ya pertenecen al municipio. Porque si será bueno, lo más pronto posible, lo que también no esté en funcionamiento y que esté rezagado de años, pero que no podíamos nosotros pues deshacernos de ello por un tema legal que lo teníamos en comodato, pero no era parte del municipio, sí tendríamos que buscar la manera también, pues porque también nos cuesta tener ese tipo de espacios ocupados por cosas que no. Sí, de hecho estamos trabajando con la Dirección de Patrimonio para poder buscar que los espacios sean más factibles y darles una utilidad. Sobre todo esos que están utilizándose como bodegas de chatar, y que hay procedimientos que tenemos que ajustarnos y esperar a que tengamos la viabilidad para poderlos desincorporar y dar de baja. Mientras eso suceda, pues los vamos a tener que ir así en etapas. Nada más esa era mi pregunta, saber si eran todos inventarios municipales o si algunos eran de los que estaban acomodados. Bien, se pone en consideración si es de aprobazo, le solicito a los compañeros de Hacienda lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado, continúo con el orden del día. Siguiente punto número 5 del orden del día es asuntos generales. Para antes de cerrar y antes de ver los asuntos varios, ¿sí? La propuesta es que precisamente los temas que vinculamos hace un momento en la comisión de reglamento, que puede haber cierto conocimiento, para entonces es importante la relación de la comisión de Hacienda para que se vea fabricado precisamente los temas que estamos viendo. No sé si es un inconveniente de su parte, es la primera, el tema del reglamento de justicia cívica, el tema del acoso sexual con mujeres, que también ya se vio marcado aquí. Bueno, si tuviera unas figuras, años, la propuesta de que el tema se generara una unidad especializada en los bancos, en la Procuraduría, para que se saliera ya reflejada ahí, sí cuidando de que no se diera contratación ni mucho menos, sino que el personal que ya existiera ahí. ¿Queda sentado los trayectorios que son con el personal que se tiene dentro del municipio? Si quieren darle uso, le vamos a darle para voz informativa, ¿está bien? Si es de aprobarse por los compañeros integrantes, se lee el acuerdo número 425 que tiene las siguientes acuerdos. Primero, se estudia al titular del orden interno de control para que conforme sus atribuciones sea creada la unidad especializada que atienda quejas de violencia por razón de género del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que de manera oportuna e inmediata se pueda atender todas aquellas acciones de violencia en razón de género cometidas por servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, con estricto apego a los principios señalados en la parte expositiva del presente dictamen, el cual será cubierto con personal adscrito del orden interno de control. Segundo, una vez que sea creada la unidad especializada que atiende las quejas de violencia por razón de género del Ayuntamiento, el titular del órgano interno de control deberá expedir y armonizar su manual administrativo referido en su dependencia en un plazo no mayor de 30 días. Y tercero, se faculta al presidente municipal síndico del Ayuntamiento y a la Secretaría General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del presente ordenamiento. Este acuerdo atiende el número marcado con el 425. Para que no se violente el tema de la Hacienda Municipal y tener la unidad para que atienda todos los temas de violencia en cuestión de servicios públicos. ¿Qué menciona usted? Bien, les pregunto a los compañeros si están de acuerdo con esta propuesta. Sí, sí. Bien,
de Hacienda, si es de ustedes, adherirnos a la iniciativa del síndico, si quieren hacer uso de la voz, o ¿no? Si es de aprobarse, les solicito, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano, por favor. Yo no tengo problema. Aprobado. Gracias. Gracias. Continuando con el orden del día, tenemos otra adhesión de la misma manera. Ese, en este, el 442 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de octubre del año 2022, enviado por la presidenta de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar, en el sentido de desechar la iniciativa presentada por la regidora Marta Arismendi, por no tener personalidad jurídica propia en la Asociación Civil Construyó Paz Jalisco AC. Si es de aprobarse la adhesión a esta iniciativa, le solicito a los compañeros lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿En qué van desecho? ¿Cuál desecho? Lo que pasa es que la asociación no está conformada, ¿verdad? Tal como lo presentaron en el proceso de ellos, ya la formalizaron entonces, ya no hay congruencia. Va a volver a meterlo entonces, yo creo. A lo mejor la volvió a componer, pero esta así no. Pues en sentido de legalidad, lo estricto derecho, no tiene personalidad jurídica para solicitar. Entonces estamos impedidos para aprobarlo legalmente. Entonces vamos en el desecho precisamente porque no, jurídicamente no estamos en posición. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera pública levantando su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día y nos vamos al... En asuntos generales, nada más para dar cuenta del informe anual de actividades correspondiente a los trabajos realizados por los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Se les hizo llegar a sus correos, a mis compañeros. ¿Quieren hacer uso de la voz de lo mismo? ¿Sí? Si tienen a bien aprobarlo, les solicito de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en la sección? Nada más, presidenta, para solicitarte, lo comentaba mi compañero Carlos en la sesión pasada, que independientemente, digo, si es un tema legal, que la ley... Lo prevé el tema de las mesas de trabajo, a ver si nos pudieran por lo menos citar pues más de 24 horas, 48 horas, digo, más que nada un tema político, porque, o sea, cuidando las formas, uno quisiera estar en todo, ese día yo tenía ya un compromiso, obviamente, pues también quería estar en la comisión, llega el citatorio, ya hasta tarde llegan los dictámenes, entonces sí pedirte, como un asunto de formas, para poder estar pues enterados, asistir y saber de qué se trata bien y tratar, digo, por ejemplo, cuando ya se van a ver los dictámenes, sí me gusta estar ahí presente y más ahorita con los temas tantos que se iban a aprobar, que nos pudieran hacer el favor, o sea que lo comentaban que legalmente no están impedidos, pero que sí nos pudieran hacer favor de citarnos por lo menos con un poquito más de tiempo para tener más oportunidad de revisar los temas. Pues nada más eso. ¿Alguien más? ¿No? Si no, bien. Continuamos con el orden del día, entonces ya no más puntos que agotar. Claro, sí, presidente, el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo conjuntas, siendo las 13 horas con 17 minutos del día 21 de agosto del año 2023. Gracias por su presencia y que tengan buena tarde.